fascinantes, con una magia espectacular. Para todos los niños, por favor, atención, en breve viene el mago a hacernos unos trucos. No me desaparezca, por favor. Ya estamos enlazados con la psicóloga infantil Lorena Pastor para también conversar, y con Florcita y Adriano. Buenos días, Lorena, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien, gracias. Aquí estamos todos emocionados por el Día del Niño, pero también la emoción nos preocupa porque, tú sabes, los niños están en casa y ha pasado mucho tiempo y necesitamos tener actividades. Así que empezamos con los consejos. Vamos con el primer consejo. Crear historias y actuar. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto, Lorena? Cuéntanos. A ver, lo que se hace es, se reúne en familia, o sea, sea la mamá con el hijo, o se trabaja en equipos. Puede ser papá con el hijito, o puede ser mamá del otro equipo, ¿no? Cada persona elige un personaje para actuar y los demás tienen que adivinar. El que acumule más puntos ganará. Por ejemplo, ¿no? Si yo elijo actuar como el Chavo del Ocho, puedo, digamos, hacer algunos movimientos, actuar como si estuviera en la vecindad del Chavo. Pero puede ser como los demás tienen que intentar una historia. ¿No, Lorena? O sea, podría ser contando una historia. Yo podría decir de repente, viene el caballo corriendo. Y Ethel tendría que hacer, o Teodoro. O Teodoro de repente, ¿no? Claro, viene el caballo, en este caso. Viene el dragón corriendo. Corriendo. De ya. Pronto. De pronto. Cayó la lluvia. Cayó la lluvia. Y ya está con paraguas. Teodoro rebaló y cayó al piso. ¡No! ¡No! Y esta cosa podemos hacerla con nuestros hijos, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, la primera fase del juego es solamente actuando. Ajá. Y cuando se adivina, la segunda ya puedes decir algunas palabritas o algunas frases que cuenten un poco la historia de este personaje. Esto lo puede hacer Florcita y Néstor porque todos actúan en su casa. ¿Sabes que tienen dos niños? Flor, Néstor, Adriano, todos talentosos y todos actúan. Adrianito, ¿te gustaría jugar a esto con mami y papi el fin de semana? Sí. ¿Está bien? Me gusta, ¿no? ¡Qué bueno! Claro que sí, él quiere ser actor de grande. Además, claro, ¿qué cosa juegas con tu mamá y con tu papá, Adrianito? Que nos cuente la historia. Juego a las escondidas, que mi hermano siempre me avisa que quiere jugar a las escondidas. Ajá. Jugamos. El hermanito le avisa que quiere jugar a las escondidas. A la pelota. Qué bueno. Pero la cosa es que cuando uno se esconde hay que encontrarlo, ¿eh? Porque hay gente que se esconde y nunca lo encontramos después, son zapatos. Ay, no, pues. Ah, sí. Hay que tener. ¿Qué otro? Oh, vamos con otro consejo, Lorena, por favor. A ver, para este fin de semana, estimular la creatividad. Explícanos eso, por favor, atenta, Florcita, que tú la desarrollas perfectamente bien con tus hijos, ya conocemos perfectamente bien los juegos. Cuéntanos, Lorena, por favor. A ver, Flor, mira, lo que podemos hacer es, encuentra en tu casa todo el material que tengas de reciclaje. Ajá. Botellas, tapitas, por ejemplo, cartulinas. Las cajas. Y todo lo pones en una mesa. Ajá. Entonces lo que tiene que hacer tu hijito es crear diferentes personajes o diferentes objetos, ¿no? Armándolos, pegándolos. Adrianito, creo que le gusta reciclar, ¿verdad, Florcita? Porque a mis hijas les encanta. A él le encanta mucho dibujar y pintar. Dibuja muy bonito y le gusta pintar. Uy. Siempre, todos los días, le encanta dibujar y pintar. Eso es lo que le bueno. gusta. Adriano. Aparte de... Excelente. Adrianito. Eso va a ayudar un montón. Sí, tú eres así como mi hijita. Mi hijita ve una caja. No sé si a ti te pasa lo mismo, Adriano. Ves una caja y agarras la caja y quieres cortarla, transformarla en un castillo de repente. ¿Te gusta hacer eso? Yo la transformo en un robot. ¿En robot? ¡Claro! ¡No te puedo creer! ¿Tienes alguno de repente por ahí en la casa que nos muestren? Eso pasa, Lorena, mucho, ¿no? También mi hija. Ven cajas y es lo más preciado. Así es. Maravilloso la caja. No quiere que nadie la bote. Tiene claro, bolsas, es muy común. Las cajas, las bolsas, quiere esas cosas. Las cosas recicladas. Ah, mira, no hace caso ni las bolsas. Para mi pequeño Estefano, lo mismo. Tiene juguetes, pero no. Quiere jugar con una tapa. Eso es verdad. Con el papel. Adrianito, ¿y a ti te gusta la magia? Sí. ¡Ah, te gusta la magia! Prepárate, ¿ah? Porque en breve, en un ratito, va a estar el espectacular mago Bruno Tarnecci, conocidísimo mundialmente, para hacernos unos trucos que va a desaparecer a Teodoro, a Ethel y a todos. Me quedo acá yo solito, más tranquilo. Van a desaparecer. Siguiente consejo antes que me desaparezca, por favor. Otro consejo. A ver. Técnicas de relajación. Esto no sé. ¿Cómo es, Lorena? ¿Cómo relajo a mis hijas? ¿O todos lo relajamos con los niños?
A ver, es importante enseñarle a los niños técnicas de respiración o relajación. Por ejemplo, Florcita, te sientas con Adrianito en un sillón cómodo, ¿no? De casa, y le enseñas que cuando él se sienta tenso, cuando esté estresado, ¿no? Molesto por algo, tome el aire por la nariz o de forma honda y lenta, ¿no? Aguante un poquito el aire y luego lo bote por la boca, así como si estuviera soplando muy fuerte, ¿no? Lo bota por la boca lentamente. De ahí contamos 1, 2 segundos y volvemos a comenzar. Y ponemos en el celular un minutito para que nos avise cuando acabó el tiempo. ¿Tú haces esas cosas, Adrianito? Como... Porque lo que pasa es que Lorena estaba hablando y lo veíamos a Adrianito respirar, inhalando y exhalando. Sí, sí, sí. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Está, aprende rápido, aprende súper rápido. Esto puede ser también, Lorena, cuando están frustrados, cuando los niños, no sé, estallan en llanto por una frustración, decirles, vamos un minuto a respirar. Sí, los niños nos estresamos. Sí, claro. Nos estresamos. Claro, es, es importante cuando el niño está estresado, molesto, es importante decirle, vamos ahora al rincón de la calma. Vamos a calmarnos primero. Sí, podemos utilizar ese nombre porque ayuda, ¿no? La cocina, es el espacio de la calma, el rincón de la calma. Lorena, ¿no sabes cuánto aprendemos de verdad ahora contigo en el rincón de la calma con el doctor Gustavo? El tema de gatear para prevenir los accidentes. Muchísimas gracias, de verdad. Así es, gracias por acompañarnos, Lorena. Muchísimas gracias. Gracias. Que pasen un día del niño en casa. Y quédate con nosotros. Un ratito. Después. Sí, sí, sigo trabajando. Ya salió la nueva colección de Queen Viva y Flor Polo. Ah. Ya lo saben, chicos, lo pueden ver en @QueenBeeperú. Y a compras al por mayor te regalamos un vestido gratis de la nueva colección de Queen Viva. Oye, entonces la próxima semana nos puede hacer un nuevo desfile, así que entra a comprar otra vez. La nueva colección, ¿eh? Gracias, Florcita. Lorena, muchísimas gracias, ¿verdad, Lorena, por estar con nosotros? Gracias, Adrianito. Ya viene la magia. Sí. Ya viene la magia. Claro que sí. Un beso para todos. Gracias, Lorena. Gracias, Flor. Saludos a Néstor y a todos. Despídanse. Sí. Despídanse porque lo vamos a desaparecer. Oh, Dios mío, ay, no, espérate. Antes...